Señoras y señores, el centro, el cabezazo, el rebote le va a quedar la pelota para el remate de Martín Palermo, que está en el móvil con Titi Fernández y la pelota por encima del travesaño. Fue la primera que tenía Boca, el que le había pegado era Sebastián Battaglia. El rebote, Torrico Cáceres que no puede, Palermo que se acomoda. El que le va a pegar esa pelota es Sebastián Battaglia, la pelota que se va por encima del travesaño. Va Argentinos. Este es Federico Domínguez. La respuesta del Pato Bondanciere, el rebote. Y se salvaba Boca. Insistí, Argentinos. Hasta ahí estaban Coco. ¿Nervioso? 0-0. Este es el chileno Medel. Y el remate que se va por encima del travesaño. Era la primera llegada que tenía Boca después de aquel remate de Battaglia. Atención con esto. La maneja bien Argentinos. Domínguez. La tocaba Sosa, la cambiaba Prosperi. El del centro va a ser Bogado, Auche, el arquero, Sosa. Con la mano. En sí lo vamos a volver a ver. Había mano del Chuco Sosa. Abondancier el cachetazo y el ex hombre de Independiente que se la llevaba con la mano. Seguía atacando el equipo de Borghi. El del centro es Domínguez. Y lo que se preguntaba Tinelli. Cabeció Auche entre los hombres de Boca. Y Argentino Junior le ganaba a Boca por 1-0. El centro de Domínguez. Entre Paleta y Morel aparece Auche y el 1-0. Iba a ir Boca. El del centro es Mouche. El que no puede es Nico Gaitán, que fue titular en lugar de Riquelme. Y atención que en el segundo tiempo iba a aparecer alguien para ser el hombre de la jornada. Prolijo Argentino Junior. Se proyectaba Abogado. El centro del hombre de Argentinos cuando se iba el primer tiempo. El que aparece es Gianni. Señoras y señores, cuando se iba el primer tiempo, Argentinos le ganaba a Boca por 2-0. El centro, Gianni. No podía hacer nada Medel y Argentinos le ganaba a Boca por 2-0. La gente preocupada. Se vendrían los cambios, Coco. Marino por Medel, en realidad por Gaitán. Y entraba Rosada por el chileno. La primera que toca Marino. El que va sobre el sector izquierdo es el Pocho Insúa. Le va a quedar para la derecha. Le pega igual, le da con la zurda y el arquero Torrico la mandaba al córner. Atención ahora. En la cancha les dije que estaba Marino al centro y Marino descontaba para Boca en el arranque del segundo tiempo. Pensar que estuvo a punto de irse de Boca, Marino. Estaban 2-1. El centro de Insúa, el cabezazo de Marino. Presionaba el equipo de Basile. Atención con esta. El enganche de Insúa. Atrás para Battaglia. Marino. Gol de Boca. Lo empataba Marino. En casi 6 minutos. Marino viejo, decía el Coco. Lo ponía 2-2. El encuentro estaba empatado. Buscaba la victoria Boca. Este es Mouche. Observen, con zurda. Mouche. ¿Es gol? No, no lo cante. La pelota daba en el travesaño del arquero de Argentinos. Ahí está Mouche, sacando el zurdazo y la pelota queda en el travesaño. ¿Cómo va Román? Boselli, el goleador del campeón de América que se inició en Boca. ¿Tendrá este Argentinos? No llegaba Caruso, pudo haberlo ganado el equipo de la Paternal. ¿O no, Caruso? Responde Boca. La peinaban, el que no llega es Martín Palermo, el hombre que está en fútbol de primera. Se perdía el gol de Boca. Palermo. Acaba Insúa. Insúa. Le quedaba para Martín. No podía Marino. Aparece Battaglia y otra vez el Pocho. Quería ganarlo Boca. Señoras y señores, Boca y Argentinos igualaron 2-2.